Oh. <laughs> Muy buenos días, estamos en el programa Formación en Acción. Recuerden que es el programa de Centros de Capacitación para el Trabajo para que ustedes conozcan qué es lo que hacemos en nuestros laboratorios, en nuestros, en nuestros talleres, en qué consisten nuestros programas de estudio. Y pues hemos invitado a profesores, alumnos, directivos también han estado con nosotros. Hoy es un día particular porque queremos hacer el cierre de esta primera etapa. Queremos eh, cerrar este ciclo escolar que ya terminó, el ciclo escolar 2018-2019. Esperamos, pues, que haya sido muy productivo, que en realidad estos programas les hayan servido para que ustedes se sintieran motivados a asistir a los Ecati a inscribirse, a conocer sus cursos y que realmente hayan salido satisfechos si es que llegaron y tuvieron esta oportunidad, ¿verdad, Ecatito? Oh, sí, muy buenos días. Claro, ustedes no me conocen porque yo soy personaje que nací en el radio, en el programa Secati se acerca a ti. Pero bueno, ahora como es el cierre del ciclo escolar decidí venir de visita aquí a Formación en Acción. Así es, Secatito nos ha acompañado durante ya casi dos años, ¿verdad? ¡Uh! sí, dos años. Ya nos ha acompañado en el programa Secati se acerca a ti que es en radio, en Dejes Radio, que es tu radio. Después pasamos a televisión. Primero fue el radio y después a televisión. Y ustedes pueden ver todos los programas que hemos grabado aquí en Dejes TV, que te ve aprendiendo. Allí en YouTube ponen ustedes Dejes TV y les va a aparecer. ¿Quieren ver nuestros programas? Son Formación en Acción. Allí van a encontrar a los cerca de 55 programas que ya hemos grabado con los distintos elementos e integrantes de nuestro CK. Fíjense que han venido, ¿quiénes han venido, ¡Uh! Ha venido asistencia educativa, ha venido confección industrial de ropa, eh, ah, hasta, hasta uno soldadura y pailería, eh, salud visual, eh, prótesis dental, ¿sí? ya, ya, ya me revisaron los dientes y me dijeron, no no tienes. Ah. Exactamente, tú no tienes dientes. Muy bien, pero entre muchos otros han venido del Secati número eh, 25, que es el Secati eh, que maneja muchas artesanías, ya lo hemos comentado. Han venido profesores de talla en madera, de repujado en metal, de este, pirograbado, eh, exalumnos también que nos han venido a contar sus historias. Y eso les quiero comentar: que algunos Secati van a tener actividades de verano. Vamos a intentar llegar hasta el CECAT y grabar algunas cápsulas para que en este periodo vacacional sigamos en contacto con ustedes. Y no nos olviden, porque en el periodo vacacional todo lo olvidamos, ¿verdad? Es, la intención es descansar, relajarnos y prepararnos para nuestros nuevos proyectos educativos. Entonces vamos a hacer un poco algo festivo, vamos a intentar ir a visitar a los Cecati, a visitar a exalumnos que tienen ya algunos de ellos sus empresas para que nos platiquen cómo es su vida ya en el espacio en el que se desenvuelven. ¿Les parece bien? A mí me parece fantástico. Muy bien, pues también nos vamos a despedir del radio en un ratito porque miren, mi labor en el radio pues es generar algunas nuevas palabras, más bien informarles, porque mi objetivo es ser un buen locutor, así es de que yo les informo de palabras y luego traemos un video donde los... Donde, no, no es un video, es una grabación en radio, en donde les informamos de, 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 de lo que sucede en los Cecati, ¿verdad? Exactamente, hemos tratado de hacer para ustedes un programa en donde realmente eh, se informen, se diviertan también, ¿verdad? Y la pasen, pues... Lo mejor posible, esa es la mejor motivación para que ustedes lleguen a Secati. Así es de que cerramos este ciclo escolar 2018-2019, eh, sigan visitándonos, les platico casi nunca, me presento, ¿verdad? Yo soy Sara Guzmán Corral, yo trabajo en el Cecati número 127 como jefa del área de vinculación y surge esta oportunidad, no saben, la primera vez que me dijeron vas a grabar unos programas, eh, prepárate la escaleta, yo decía, la, 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 ¿qué? No tenía idea de cómo era este medio de la comunicación y ahora que lo he vivido ya durante dos años, ha sido una gran satisfacción porque descubrimos... Precisamente que es una forma de comunicarnos con ustedes, de llegar, de acercar a los CECATI a los oídos y la vista de quienes están en secundarias técnicas y no solo en secundarias técnicas. Hemos llegado también ya, gracias a que se quedan allí los programas en YouTube como formación en acción, pues hemos llegado, llegado a trascender, hemos trascendido el ámbito de las secundarias técnicas y muchos, muchos se han enterado de lo que son los centros de capacitación. Recuerden que también ya ahora invitamos a algunas instituciones que apoyan la formación educativa de los alumnos. Estamos ampliando nuestra, nuestra uh, gama de, de ofertas para ustedes. Así es de que para nosotros ha sido un gran placer. ¿Para ti? Ah, pues claro. Para mí, imagínate, yo me di a conocer aquí en los programas de Dejé Radio, Dejé TV, pues soy la mascotita que me llamo Secatito. Entonces, pues imagínate, si no va a ser una gran satisfacción haber trabajado todo este ciclo escolar y el pasado que ya llevamos dos, ¿verdad? exactamente es una gran satisfacción para todos así es de que a nombre pues de todos los que integramos estos centros de capacitación para el trabajo a nuestros directivos profesores alumnos que han venido y que han abierto también otro panorama dentro de su formación educativa al llegar aquí frente a las cámaras les agradecemos mucho que, que se hayan atrevido y que hayan venido a compartir con ustedes lo que ellos están aprendiendo entonces a todos todos los que forman parte de la institución secati, pues agradecemos mucho eh, que nos hayan seguido y pues que hayan estado también aquí con nosotros. Esta es entonces la despedida de este ciclo escolar y esperen las sorpresas que les tendremos para el periodo vacacional. Nos despedimos, secatito. Nos despedimos y nos seguiremos viendo porque nosotros, pues, vamos a seguir chambeando para que el próximo ciclo escolar esté todo, todo bien trabajadito. Muy bien. Adiós, Catito. Adiós. Muy bien, nos despedimos y damos las gracias también a todo el personal de, de ambas áreas, tanto de TV como de radio, que nos han apoyado en todo momento. Gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, porque ha eh, aceptado que sigamos aquí trabajando para ustedes. Gracias a Elisa, que se encarga aquí del área de TV y de radio. Gracias a Anita, gracias a Gerardo, gracias a Jacinto, gracias a todos los que nos han apoyado y pues nos ponen todo al pie del cañón para que ustedes nos reciban cada martes. Nos vemos en Formación en Acción.